tal, mi gente? ¿Cómo están? Feliz día. Y hoy tenemos que probar qué tantos caballos nos va a dar este Trotter Body. Hace poco armamos un K20 en nuestro Porsche Boxster. ¿Okay? Un Porsche con K20. Sí, no me digas. Y le acabamos de subir un par de caballos poniéndole un header y una tubería. Fueron 6 caballos sin tuning. Y hoy queremos ver cuántos caballos nos da ponerle este Trotter Body de 70 milímetros versus el original. Vamos a ir al dyno, vamos a marcar potencia y ahí sí vamos a tunear el carro a ver ya el beneficio completo de el header, escape, Trotter y el tuning. Y si quieres verlo, quédate con nosotros. Yo soy el Chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage. Bueno, señores, como muchos saben, tenemos nuestro motor K20. Esto es un K20 Z1 de RCX Type-S y nos dio, la primera vez que lo tuneamos, 173 caballos a las ruedas. Muchos pensarán que es poquito. Yo, como tuner, se los digo, sí es poquito, pero tenemos dos razones, ¿verdad? Tres razones por las que no nos da buena potencia. La primera es la transmisión del Porsche. Es súper, súper larga. Tanto así que el cuarto de milla lo pasamos en tercera y cuando corremos en circuito, toda la pista la corremos en segunda. Claro, también porque giramos a 9000 y pico revoluciones, 8600 por ahí creo que lo pusimos, y lo giro bastante alto y con esa relación larga me permite dar las vueltas en segunda. Aunque creo que estaba cometiendo ciertos errores, eso lo veremos cuando vamos de nuevo a la pista, que creo que sí puedo meter tercera en ciertos puntos. Esa es una de las cosas por las que no tenemos buena potencia. La otra es, teníamos el header original, que eso restringe mucho. Muchos saben, todos los dueños de K20 que han modificado saben que la restricción más grande que tiene es el header. Tú pones un header largo y de una vez sube mucha potencia. Y bueno, ya tenemos un header un poquito mejor, que ya vimos que sí hizo un cambio, sí mejoró, pero hay que tunearlo. Y el otro limitante que nos está bajando potencia es esta admisión tan grande. Los que conocen el canal saben por qué pusimos esta admisión. Los que no, sepan que la admisión de K20 va hacia, con el Trotter hacia un lado, hacia acá. Y el Trotter me quedaba, este es el Trotter, prácticamente aquí. Entonces, no daba el espacio para hacerle un codo, para el intake, era imposible, había que cortar demasiado el carro, mucho más de lo que se tuvo que cortar aquí para pasar la tubería de agua. Entonces, la opción era poner una admisión que fuera hacia abajo y solamente habían dos opciones, esta y la de Gato Performance, que creo que es más grande y mucho más cara. Entonces, sí sé que esto me está limitando, pero no tenemos de otra. Entonces, a diferencia de que ya hicimos un video con el carro de Hans poniéndole un buen header y un Trotter Body con una admisión que lleva, en este caso vamos a ver cuánto gana con esta admisión y si ayuda a compensar algo en lo que es esta admisión tan grande poniéndole un Trotter que respire un poco mejor. Si estuviese la admisión original, ya sabemos que esto sí da caballo. Ahora con esta admisión no estamos tan seguros, pero lo vamos a intentar. En nombre del dinero, ¿qué esperas, muchacho? ¡Dime! Y ahora, que me lo recordó nuestro editor Hans Kuiper, en este momento camarógrafo, ahí, Hans, cuando hicimos la adaptación del motor K20 con la transmisión de Porsche, tuvimos que usar el flywheel del Porsche. Y el flywheel del Porsche es mucho más grueso y mucho más pesado que el original de K20. Eso puede ser que también nos esté restando un poco de potencia. Y no lo pensamos cambiar, no lo queremos cambiar. Ya cuando tengamos turbo, todo eso se va a solucionar. Pero por ahora no hay plata para el turbo, así que nos conformamos con el trotercito, que pienso que el trote de 70 con turbo nos va a servir. Lo que sí estamos botando la plata es con el episodio anterior del header, pero digo, costó $73. Por ahora, para terminar el año, yo pienso que está bien. Entendible, tenga un buen día. Entonces, para la siguiente vez que vamos a la pista con el Porsche, vamos a tener más potencia, y ahorita lo vamos a ver, pero hay otro detalle que también vamos a mejorar, y son las pastillas de freno. Estas son unas pastillas que son para carrera, pero son como el intermedio, dicen que es el ideal para la categoría que estamos corriendo.
Estas pastillas no necesitan calentarse tanto para tener un frenado y a medida que la temperatura va subiendo, mantiene bastante su nivel de frenado. Acá les dejo la potencia para que vean. Hay una línea que no frena desde baja temperatura, así que hay que calentarlo, pero cuando calienta frena muy bien. Estas frenan bien a baja temperatura y cuando calienta se mantiene y es un intermedio. Es algo bastante interesante lo que puede hacer unas pastillas de freno. Entonces vamos a poder frenar mucho más adelante en la curva. Así que bueno, antes de poner el trotter, vamos a poner esto, que esto es una rápida. Tenemos un pequeño problemita. Y el problemita es que las pastillas sí son, gracias a Dios sí son, no vayan a pensar que ese es el problema, pero el disco tiene una leve rayadura. Entonces, si ponemos una pastilla nueva que está perfectamente recta, el disco le va a hacer a la pastilla esas rayas. Y puede que no frene del todo bien. Ahí lo ideal sería mandar a rectificar el disco para que quede perfectamente plano y la pastilla nueva perfectamente plano, porque esta incluso se ve que tiene las líneas del disco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que bajar el caliper y bajar el disco. Bueno, señores, ya tenemos discos rectificados lindos y bellos para nuestro Porsche. Eso sí, me dijeron que ya estará la última. No crean que esto se puede rectificar y rectificar y rectificar hasta... No, o sea, tiene su tolerancia. Y los amigos de Shady Performance me dijeron, hey, que después de esta te sale a comprar disco. Así que, bueno, nos sirve para ver si vamos a ir a ganar esos Porsche. ¿Qué fue lo que dijiste?
No he dicho nada de los Porsche. Deberíamos terminar con high de eso. Buena idea. Bueno, señores, ya volvimos de Shaddai Performance, ya tenemos los discos rectificados, entonces ya nos queda nada más poner los discos, poner las pastillas nuevas que van a frenar mejor. Y quiero aprovechar y le voy a cambiar el link delantero de este lado, que también vimos que estaba malo. Entonces, así ya dejaríamos la parte de adelante lista y nos tocaría después bajar el throttle body. Señores, ya tenemos todo armado, el link nuevecito, y me gusta mucho ver el Porsche que cada vez tiene mejoras en lo que es para ir para las carreras. La barra estabilizadora roja, ya los discos perfectos, pastillas para carreras, líneas de freno aceradas y por supuesto nuestra suspensión Yellow, que es la que usamos para correr. Es una suspensión que en este modelo es tipo calle-pista, te da todos los ajustes que necesitas para la pista, pero también sirve para la calle. Y tienen muchos más modelos, saben que son patrocinadores del Porsche y del canal, porque todos nuestros carros usan suspensión Yellow. El carro de Hans, el XR8 del canal, por ahí se viene la del Skyline, y por supuesto nuestro carro de pista tiene que usar suspensión Yellow. Puedes comprar la tuya, aquí te dejo las redes, Yellow Speed Racing. Así que, ya lo saben, vamos a armar esto y vamos a bajar el throttle body para buscarle la potencia a este niño. Bueno, señores, ya después de haber terminado los frenos, vamos a lo que queremos ver. Hay que bajar la admisión para poder armar el throttle, porque eso lo armamos todo completo, me acuerdo, lo metimos y después nada más pusimos el intake. Esto se va a poner feo. Así que, nada, voy a soltar el riel de gasolina para echarlo hacia un lado, los inyectores. Y si se nos queda corto los inyectores. Sí, porque un K20 normal que hace buen power y al poner header, escape y throttle normalmente se queda corto, pero bueno. A mí me daría como 220 antes de quedarse corto, 225. Bueno, pues estamos lejos de la realidad. Señores, hay un tornillo que está muy incómodo de quitar y
tuve que haberlo puesto por abajo. No me acuerdo bien. Creo que sí fue dándole por abajo, así con la mano toda estirada, súper incómodo. Entonces, bueno, que levantarlo y meterse por debajo. Era mucho más fácil nada más quitar el trote. Ay, Dios mío. Pásame el jueguito ya vele que usa ahí arriba. Voy a quitar el caucho del intake. A cambiar el trote del carro. La verdad, qué vaina más rara. Voy a cambiar el trote de mi carro. Metí un por debajo el carro. Miren lo fácil que estaba aquí el trote. Nada más tengo que aflojar aquí. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Que va tan fácil y yo matándome que voy a bajar toda la admisión. Tengo miedo, Han, ¿sabes por qué? Pues con una mano tengo la cámara, con la otra mano tengo la herramienta. ¿Y con qué mano voy a agarrar para que el trote no me caiga en la cara? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No, me queda un tornillo, vamos a ver si me cae en la cara o qué. No, pero es que si me cae en la cara, por lo menos que quede grabado. Bueno, me puedo cubrir la cara con la cámara, así que le pega la cámara. La vida es un riesgo, carnal. Ay, ay. Ok. Suelto el tornillo, suelto el ratchet. Ya. Tengo el trote. ¡Aburrido! Bueno, señores. Aquí tenemos los dos Trotter Boy. Y en verdad la diferencia es inmensa. Sí. Cuatro dedos míos. Me dijo hasta aquí. Y aquí hay tres dedos, un poquito más de tres dedos, aquí casi cuatro, como medio dedo más grande. Pero eso nos trae un problema: el caucho de aquí no nos va a servir. Entonces tenemos que pasar estos dos sensores solo por tapón, ¿no? Pasarlos para allá porque no los estamos usando. Y el que dirá, ¿cómo lo vas a estar usando el map sensor si este map sensor necesitas para arrancar el carro? Recuerden que tenemos FuelTech y la FuelTech trae su propio map sensor integrado. Entonces, creo que el Trotter Body este trae esta cosa. Esto hay que ponérselo aquí. Ok, pero aquí está diferente. Si se lo pongo aquí. Sí, yo creo que voy a tener que reutilizar este bracket. Y ahora, bueno, tengo que quitarlo de aquí. Lo probamos allá, a ver. Tenemos el Trotter Body Scoon 2 más grande y le pusimos
el hanger lo que agarra el cable de acelerador, ya que con el otro ya lo teníamos fijo y ya lo teníamos calibrado y todo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le quité las cosas de acá arriba al otro trotter, pero en este no cuadran. Y el map sensor tampoco se lo pude sacar al otro trotter porque estaba todo oxidado. Entonces, ahí tenemos una pequeña solución, que es un taponcito de Catune. Y bueno, yo sé que esto no se ve, no se va a ver en mi caso, porque está el trotter por allá abajo, pero bueno, para armarlo con cositas chéveres. ¿Ya? Eso es todo, una simple tapita, pero está bonito. Tenemos otro igualito que, digo, no llega, porque ya vi que no llega acá donde se atornilla, pero le voy a poner una arandela para que lo enganche y digo, se ve bien. Bueno, señores, tenemos un pequeño problema. Este problema ya me había dado con el otro Totter Body, pero yo dije, bueno, al ser un Totter Body Scoon 2 con una pieza de adaptación de Scoon 2, aquí está, y dije, bueno, deben funcionar, pero la verdad es que no. Si pongo esto así, el Totter Body pega aquí. Se tiene que ir ahí. Entonces, ahí golpea, no deja. Ya cuando abre un poco, ya si no pega. Pero, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que cortar la mitad de esto. Y lo bueno es que tenemos nuestra herramienta inalámbrica, brushless. Lo único que no tenemos lentes. Préstame los tuyos. Eso. Siempre, seguridad primero. Así no vea. Vamos a ver qué tan ciego está Pocho. Sí, ¡no veo nada! De lejos que tú estás hasta la p***. De cerca sí se ve, pero de lejos no veo ni p***. Pero no sé qué es peor. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a cerrar un poquito así los ojos. Que nosotros seamos tontos no quiere decir que ustedes también lo sean. No hagan en casa ninguna de estas p***. Señores, ya pusimos el trotter. No le he puesto el caucho que va del trotter al intake, pero quiero primero probar a ver que arranque, esté todo bien. Así que vamos a darle el primer start. Let's go.
acelerado. Mejoró y bastante. Primer pase sin tuning, 1.83. Teníamos 1.79. Teníamos. Nada mal, nada mal. La meta es 190, así que pues yo le daría, vea, no sé si sale, dar un poquito más de revolución. Va subiendo 185, ya tenemos más de 10 caballos, más que antes. Bueno, y ahora estoy viendo que la potencia se mantiene más, es decir, que necesitamos más revoluciones, por lo menos, 200 revoluciones más. Ok, 188 caballos, ya no le queda más timing, no está exprimido, pero digo, de la última vez que le di más timing subió un caballo, no le veo tanta mejora darle otro grado de timing para subir un caballo más si es que lo sube, entonces no le voy a dar más. Lo único que voy a mover ahora son los cams, a ver si agarra un poquito más de caballo moviéndole el cam.
toma ahí, para ver si agarra algo. Tiró gasolina acá adentro. Y uno, 189. Nada más falta un caballo para lo que quería llegar. Ah, se aflojó aquí, huevón. No la apreté bien. Ya veo lo de 6 milímetros. Pero tira lo mismo, 189. No está mal. Bueno, señores, ya ahí lo tenemos, nuestro K20 ahora con más potencia. Les voy a ser sincero, cuando estaba poniendo el throttle no sabía en verdad si iba a dar potencia por el tema de la admisión, que la admisión sabemos que es muy grande, no es la ideal para él, pero la tenemos que usar porque es en el swap press, porque necesitamos que el throttle vaya hacia abajo. Pero mira que he sorprendido cuando di el primer pase y vi que subió caballo sin ni siquiera haber tuneado y la relación de ganancia está bastante acorde a lo que normalmente tienen los K20. Con un header corto y un trotter, ganar 16 caballos, la verdad, no está nada mal. Estoy muy contento. Ahora tenemos más potencia, ahora tenemos más revoluciones y tenemos mejor frenada. ¿Qué significa? Que puedo, voy a tener más empuje, voy a poder frenar más arriba, cerca a la curva, y estoy ansioso por probar los tiempos que se van a hacer con este niño. Recuerden que estamos peleando un campeonato y tenemos que buscar un tiempo cerca del 1:48:47 para estar semi-competitivos. Entonces, ¿qué va a ser en el próximo video, señores? Vamos a ir a la escuela anual de Porsche. Así es, señores, es un evento que organiza la misma agencia de la Porsche aquí en Panamá y puedes llevar tu Porsche y te enseñan a cómo manejarlo, a cómo agarrar las curvas, a dónde frenar. Es una escuela de manejo y con eso vamos también a mejorar al piloto. Entonces vamos a tener mejor potencia, vamos a tener mejor frenada, vamos a tener mejor piloto, Dios primero. Y si quieren ver los resultados de nuestro proyecto de circuito, el Porsche con motor de Honda, tienes que estar suscrito al canal. Déjame un like, comenta y comparte. Y nos vemos a la próxima. Yo soy el Chamo Tuning. Y esto es Tuning.